Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en la ciudad de El Tránsito. Mira qué bonita vaquilla. Ahí nos está saludando. Estamos en El Tránsito, en el tianguis, en el sector de las vacas paridas. Vamos a ver si preguntamos algunos precios ahí con alguna pues de las personas que andan acá vendiendo lo que son los animales. Oye, ¿cómo estamos? ¿Qué hizo, bro? Ahí está lo bueno. Ahí está lo bueno. Tamaño ubre, va. Sí. Las dos tan bonitas. ¿Cuánto dan de leche? Más o menos, no sabes. Esta da unas 20. 20, va. Sí. Y esta da unas 14. Hey. Esta da unas 16. Oh, esta está buena también, va. 16. Sí, sí, está. Tamaño ubre también. La... ¿Y el precio de esta en cuánto anda, bro? De esto. Ajá. Te piden 13. 1300. ¿Y por la de 20? 1350. 13. La de 15 es otra, ¿no? Esa de 15 te piden 12. 12. Es lo bueno. Ah, gracias por la información. ¿Y esta otra aquí? Hey, ¿qué dice Moreno? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hey, es ubre. ¿Por qué se habrá desarrollado tanto? Muy grande, va. Desde ni vas a poder meter el balde ahí, ¿no? Como no, veo. Buen ordeño. Gran... tiene la vaca. ¿Sí? Blandito. ¿Y cuánto da de leche? 20 botellas. 20 botellas. 20 botellas. ¿Es la cría? Es la cría. Fue el chivo. ¿Chivo? Varón. ¿Y cuál es el precio de esto? 14 pesos. Lo bueno, va. Para oír el llanto. Para oír los llantos, está bien. Está bueno, gracias, Ivo. Bien, amigos, pues aquí estamos viendo lo que es el tiangue, ¿verdad? El sector de las vacas paridas. Ahí escuchábamos a algunos precios de los amigos. Vamos a movernos acá por este otro sector para verles. ¿Y el hombre? Ya vivo. ¿Divirtiéndose? Está bueno. ¿No han comprado todavía? ¿O? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el ambiente? Algo cariñoso esto. Va que ya está poniendo un poco caro, va. Por allá están unas vacas buenas que tienen los amigos, pero lo sentí un poco ya... caliente. Precios más calientitos, va. De ahí por estas otras, a ver cuánto estará pidiendo. Yo no he preguntado el precio de la carne, pero en la localidad.
está un poco carita, pues. No bajan de 1200 las vacas. No bajan de 1200. No. Hace poco tiempo estaba un poco más cómodo. Sí, estaba un poco más cómodo. A pesar que todavía hay un poco de... un poco de pasto. Sí, así, todavía hay que conseguir el pasto. Pero no sé, el ganado es que se ha ido abajo. Nada más, la, en vez de lo bueno, las vacas que dan buena cantidad de leche siempre se ponen, mantienen. Lo bueno siempre vale. Lo bueno siempre vale. Va. Gracias ahí por la información. Nos seguimos bien. Bien, ahí estamos pues platicando con una de las personas que andan en la compra de animales acá, parte de lo que son los ganaderos, y las mismas quejas, ¿verdad?, que a veces escuchamos por ahí con respecto a lo que son los precios de algunos animales. Siempre pues ahí se mantienen algunos y otros pues son un poco más caro. Así estamos, amigos, en la ciudad del tránsito, en el tianguis municipal, aquí pues viendo las vacas paridas, ¿no? Así que pues, si algunos no conocen aquí el tránsito, pues está ubicado en la ciudad del tránsito, está ubicado el tianguis, y pues viniéndose en la carretera litoral, ¿verdad?, salida hacia San Miguel desde Usulután, queda bastante cerca lo que es el tránsito. Mira, aquí nos hemos encontrado un buen amigo ganadero de la zona, ¿verdad?, don Ramiro. También don Ramiro pues tiene muchas vacas. Pues está, me decía que está bonita la vaca, ¿verdad, Ramiro? Sí, hombre, la vaca está hermosa. ¿Cómo cuánto más o menos podría dar de leche una vaca así como esta, Ramiro? Anda por $1,000 animales. Anda por unos $1,000. ¿Y de leche cuánto podría dar? 10 litros, más. Barata. Por ahí va. Parece que es hembra. La cría. Platicábamos algo también fuera de cámara aquí con nuestro buen amigo Ramiro, de que en veces nos llegan a lo que es la casa a comprar lo que es el ganado, y que posteriormente lo traen acá y ya el precio está un poco más elevado. Pero es parte de la gente que hacen ese tipo de movimiento, ¿va? ¿Qué es el hombre? Bien, muchas gracias a todos los amigos que están pendientes de su canal El Salvador On. Para nosotros pues es un placer estarles sirviendo ahí con lo que son los videos que los preparamos pues con mucho sacrificio para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Ojalá llegue luego, amigo. No, primero yo. Desde allí de la puerta, ya sale. Por el
Ya pagarán y me lo van a estar.